Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, con más de 25 años de experiencia en este campo que nos mueve en la informática. Les da la bienvenida a este escenario donde se multiplican demasiado los conocimientos que abarcan el tema de Microsoft Access 2013, como también la parte de Visual Basic, que es un lenguaje de programación. Entonces, a partir de este momento, vamos a empezar el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, que va a tener el nombre de Video Access 2013, cápsulas número 130, remisiones, entrega número 4. Este video pertenece al proyecto Establecimiento Comercial y nos estamos enfocando en la base de datos Video Hindi Movie. Quiero pues recordarles a cada uno de ustedes y de pronto aquellos que apenas dispararon llegando a este video, pero no han visto ni el 29 ni 28 y atrás, que en el 28 se hizo una entrega oficial de la base de datos relacional Video Hindi Movie con las primeras bases de la parte de remisiones, que es lo que estamos ahora tratando, para que por favor eche un ojito allá y descargue la base de datos relacional Video Hindi Movie para que se encuentre al día con lo que aquí se está presentando en este momento en formación. Bueno, vamos a acompañar hoy este video con un tema bien interesante. Vamos a hablar del proceso que tiene que ver con establecer la construcción del informe que nos permite imprimir la remisión, bien sea imprimirlo, bien sea enviarlo por correo electrónico o exportarlo a cualquier tipo de formato de salida, bien puede ser un TXT, puede ser un PDF, etcétera, cualquiera de esos medios, o simplemente remitirlo a una hoja de cálculo en Excel. Bueno, entonces empecemos. Bueno, estamos aquí en este momento ubicados dentro de la versión PEC 01.18 de Video Hindi Movie. Se preguntarán ustedes, bueno, pero Sandra continuó con el de establecimiento comercial y ¿por qué abandonó el de la veterinaria? No se preocupen, vamos caminando con todo. Pero como tal, hay cosas que son importantes conocerlas para poder en el otro lado avanzar. Yo les dije a ustedes y les prometí que les estaría dando a conocer puntos especiales para aprender a avanzar rápido. Muchas veces las personas que nos contratan, o si usted está trabajando como un freelance, siempre algo que le van a pedir a usted, casi que exigencia, se va a volver para usted, es que le van a pedir que trabaje muy rápido. Así que, bueno, yo digo una cosa, si uno trabaja rápido, pues así mismo también el cobro de su trabajo tiene que ser algo bastante remunerante para que se dé la otra parte. Y en la emisión de este video se trata de mostrarle a la gente, bueno, de qué manera trabajar bien rápido para poder obtener inmediatamente los entregables, para poderlos dar al cliente que lo está solicitando. Bien, bueno, entonces vamos a entrar acá en Video Hindi Movie. Ahí estamos entrando. Listo, aquí damos una flecha derecha para poder entrar, salir de la bienvenida y entrar directamente a ingreso usuarios. Recordemos que ahí para poder entrar le vamos a dar en la contraseña 12348, enter, 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 enter. Ya estamos dentro. Bueno, ¿cuál es la intención acá? Cuando estamos nosotros en la gestión administrativa,
y entramos en la remisión, ¿sí? En el momento en que entramos en la parte del ingreso, ahí, estamos cargando el modelo de la remisión. Todos los datos que se encuentran a la vista ahí, en ese momento, todos esos elementos los vamos a copiar y los vamos a pegar en un informe. Esta es la primera manera que les mostraré cómo trabajar bien rápido la parte del informe. Hay veces que uno se mata en el informe, hágale, acábale aquí, acábale allá. Eso nos gasta tiempo. Pero si corremos a hacer cosas muy prácticas, como por ejemplo esta que les voy a mostrar, como es coger y copiar y pasar al informe y pegar, pues se nos reducen los tiempos de construcción. Vamos a obtener más rápido nuestro objeto, informe, y adecuarlo a esta parte del módulo de remisiones. Entonces ahí ustedes podrán ver que el modelo aquí ya está presentando en el formulario un nuevo control. Se puede ver aquí el control de imprimir, ¿no? Pero ahí no sería imprimir pedido, sino imprimir remisión. Bueno, entonces ahí va la cosa. Voy a cerrar aquí, le digo aquí que sí, que abandono porque no deseo proseguir con la remisión que está ahí. Entonces me voy a parar acá en el panel de navegación y voy a escribir la palabra REM, de remisión, para que se visualicen solamente los objetos de la remisión. En el video 129 tuve la oportunidad de explicarles a ustedes cada cosa en detalle de los objetos que se mueven en la parte del progreso del ingreso de la remisión, para que ustedes lo tengan bien presente. Aclaro que si alguna cosa de todo eso explicado no se entendió, les pido por favor que vuelvan y miren el video completico, son más o menos 50 minutos, mírenlo todo para que a ustedes les quede bien claro cómo es que se tiene que manejar. Si usted ya lo sabe, pues no importa, omita el tiempo de vista y lo que le interese mirar, mírelo, y lo que no, pues simplemente no lo mira. Todos en este tiempo así, con la parte de la programación, somos así, la mayoría. Lo que nos interesa conocer, lo miramos en profundidad, y lo que no, pues simplemente ni lo miramos. Hay anotaciones que pues aquí a veces se hacen y todo eso. Si las quiere obviar, bien puede. Usted es libre de elegir qué camino quiere tomar para lo que usted quiere obtener. Bueno, entonces la primera parte a donde vamos a arrancar es en crear un informe, ¿sí? El informe. Entonces, para crear el informe, todos los informes normalmente acá generalmente, aquí vamos a mirar cómo está expuesto lo de los informes. Vamos a irnos bien abajo. Los informes aquí están expuestos todos con la palabra RD1, ¿sí? RD1 en el concepto de lo que es el caso de, por ejemplo, miremos acá un producto R y el CS. Bueno, la R es como empezando por hablar del objeto que queremos imprimir, ¿no? Entonces por acá miremos. Cliente, contacto, proveedor, vendedor, informe. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, uno que se llama el del pedido, ¿sí? Es un subinforme del pedido. Bueno, listo. Entonces, bien, acá vamos a anotar que todos los informes están, la mayoría es con la letra R, entonces así les vamos a orientar. Bueno, vamos entonces a meternos acá en crear.
Vamos a decirle acá informe en blanco. Ahí. Informe en blanco, clic derecho, le decimos de una vez guardar. Vamos a ponerle un nombre a esto que se llame R de reporte. No, vamos a ponerle mejor algo así más práctico. Vamos a ponerle la R, vamos a ponerle acá mega y le vamos a poner un rem. R mega rem espacio y ahí, entonces enseguida vamos a ponerle el nombre de la consulta que lleva ese mecanismo, ¿no? Sería en este caso CS, ¿sí? Aunque claro está que podríamos hacerlo más práctico así, mira, RCS espacio mega rem, ¿sí? Y este sería, por ejemplo, el informe inicial, ¿no? Entonces podríamos hablarlo como la ficha individual. Entonces, F, I, N y la B. FIBE, ¿sí? RCS, MGREN, FIBE. Así vamos a llamar este reporte. Que se conecta, obviamente, en el FMGREN ingreso. Allá es donde lo vamos a anclar. Bueno, ahora viene la parte interesante. Entonces, yo llego y tomo acá esto, lo cierro un momento. Esto que está también acá, lo cierro un momento. Entonces, voy aquí a poner la palabra REM. Y ahí pues obviamente se ve el informe, mire, ahí está. Entonces voy a cargar mi formulario principal que se llama FMGREN ingreso. Ahí está, clic derecho, vista diseño. Bueno, entonces ahí está. Bien. Anotemos una cosa muy importante acá y es que todos los elementos que están ahí, todos pertenecen a la tabla que se llama FMGREN PR general. Todo eso está ahí. Entonces, ahí no tenemos nada conectado del detalle, solamente el general. Bueno, entonces resulta que toda esta información, toda como está ahí, entonces la vamos a seleccionar, todo. A ver, vamos aquí a tomar aquí, todo, clic ahí, sostengamos y vamos a cubrir absolutamente todo lo que está ahí, todo. Y ahí lo tomé todo. Está absolutamente todo ahí tomado. Entonces ahora mire lo que vamos a hacer. Hacemos un control C y simplemente pasamos al el informe que se llama RCSMGREN FIBE. Clic derecho, vista diseño y ahí sin tocar nada hacemos un control B. Mucha atención. ¿Qué acaba de pasar acá? ¿Qué acabamos de observar acá? Bueno, vamos a observar que se acaba de incluir parte de la información en el encabezado del informe. No hay información en el encabezado de página. Hay información en el detalle. No hay información en el pie de página. Y no hay información en el pie del informe. ¿Listo? ¿Cuántas cosas que están acá no sirven y qué no nos sirve? ¿Sí? ¿Qué tantas cosas hay acá que no sirven y lo que no nos sirve? Bueno, entonces, cogemos y hacemos un clic por fuera, ¿no es cierto? Nuestro reporte, como es un tamaño carta, pues debe estar hasta, explícitamente hasta el número 20, ¿sí? 20 por lo general. Entonces de acá simplemente vamos a empezar a retirar cositas que no vamos a requerir acá. Por ejemplo, este cerrar formulario, esto se quita, pero no se necesita ahí. Por acá tenemos aquí algo detrás de este espacio, ¿sí? Entonces vamos a echar una corrida hacia la derecha para que podamos ver ahí. Este elemento se retira porque eso no se necesita. Bueno, ahí está. Ahí va. Entonces ya
Prácticamente acá en el encabezado del informe contamos con tres cosas importantes que son el logo de Video Hindi, los datos, remisión, todo esto, ¿no? Todo eso que está ahí. Entonces, aquí, en este informe, obviamente, pues nos toca incluir los datos correspondientes a Video Hindi Movie, como pueden ser, por ejemplo, todos los detalles pertinentes a la al efecto de la razón social, ¿no? Por ejemplo, Video Hindi Movies, ni tal cosa, dirección, teléfono, etcétera, todas esas cositas que pertenecen a el establecimiento comercial Video Hindi Movie. Entonces, eso implica que esta parte que está acá tenemos que correrla a la derecha un poco, o simplemente podemos establecerlo. Bueno, podemos hacer varias cosas. Una sería correr esta información un poco más a la derecha, pero solamente que llegue hasta el número 20. Por ahí, ¿sí? Y el cuadrito que tiene que ver con toda la información, ¿no? Entonces, este dibujito acá lo vamos a bajar un poquito más porque no quede tan pegado. Perfecto, ahí está. Entonces, acá en este espacio vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer aquí un pequeño, una etiqueta ahí, ¿no? Entonces vamos a pintarla. Vamos a pintar la etiqueta ahí. Puede ser ahí. Perfecto, ahí está bien, así. Entonces la etiqueta, en ese momento, vamos a aquí a escribir algo. Entonces vamos a escribir acá, establecimiento comercial. Bueno, entonces, establecimiento comercial, ¿no? Ahora, para poder seguir la siguiente línea, entonces le hacemos esto. La tecla Shift se mantiene presionada con la tecla Enter al tiempo para poder agregar una nueva línea dentro de esa etiqueta. Entonces ahí anotamos Video Hindi Movies, ¿no? Otra vez, Shift Enter. Entonces le vamos a poner acá NID. Vamos a inventarnos un NID. 830-021-330, ¿sí? Raya 9. Bueno, otra vez un Shift Enter. Y ahí vamos a poner la dirección. Vamos a un ejemplo, a poner carrera 108, número 142-46, cel, bueno, 322-902-3205, bueno, listo. Entonces, ya tenemos la información aquí montada. Entonces, este cuadrito, le ponemos el color blanco, le vamos a poner el texto negro, lo resaltamos, lo ponemos un poco más pequeño y lo vamos a centrar. Y como nos damos cuenta, pues ya aquí nuestra información quedó un poquito mejor. Pero claro está que de pronto uno dice, ay, pero es que yo no quiero que quede pegado de arriba tanto. Bueno, listo, entonces le decimos Shift Enter para que quede así. Entonces, la primera línea acá, pues simplemente le bajamos la fuente, le damos a 8 para que nos quede así. Ok, ahí está. Entonces toda esta información acá, a ver, vamos a ponerle acá 10 a esta. No, ahí nos quedó mejor así. Bueno, no importa, dejémoslo así como está. Entonces aquí alarguemos un poquito más aquí. Ahí. Y ahí no nos queda como tan maluco la cosa, pero ahí ya quedó mejor. Bueno, entonces tenemos de acá, de este lado de acá queremos como emparejar un poquito más acá la cosa. Entonces este elemento como este vamos a correr a la derecha un poco más para que quede encasillado en la cuadrícula. Listo, ahí está. Esto lo cerramos un poquito más hacia arriba. Bueno, la intención es que aquí en este punto va a quedar tomando lectura el número de REM, ¿no? El número de REN. Entonces acá vemos que en nuestro informe ahí aparece una flechita, aparece una punta de flecha verde.
Esa razón es porque no está en ese momento enfocado el origen del registro. Entonces vamos al diseño, nos vamos a la hoja de propiedades y en el origen del registro pues vamos a escribirle que esta información es proveniente de M, vamos a decirle así, MMGA REM, PR General, ahí está, y tabulador, bueno, ya lo está ahí. Entonces ya, por ese lado, pues aquí ya contamos con que la información está la mayor parte ahí. Bueno, este término que dice acá, encabezado de página, y esto lo vamos a cerrar bastante. Totalmente, ahí está. Esta parte que está acá es el fondo, entonces vamos a dejarlo con color blanco para no gastar tanta tinta. Bueno, ahí está. Bueno, viene la parte más interesante. Aquí a este cuadro, que es el grupo de opciones, esto se retira. ¿Sí? Se retira el grupo de opciones. Bueno, acá tenemos la fecha de la remisión, tenemos el NIT, tenemos todos los detalles, tenemos el motivo de la remisión, tenemos los datos del transportista, tenemos los datos de la unidad de transporte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, simplemente que la parte que corresponde a este término que está aquí, lo que es el dato del transportista, ¿no? Como los datos del vehículo, entonces tanto este elemento que está acá como el otro que está aquí, lo vamos a señalar ahí. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es mandarlo para este punto que está aquí. Lo vamos a bajar un poquito más para que nos quede mejor. Bueno, entonces, ese es en la parte del detalle. ¿Listo? Entonces, acá la parte del detalle, este elemento, entonces acá lo que vamos a hacer es bajarlo un poquito más, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es lo que sigue acá. Esta parte de acá sube un poquito. Ahí. Este punto que está acá. Entonces lo vamos a correr acá. Ahí. Bueno. Esta parte de acá. Simplemente vamos a subir ese término. Este elemento que está acá. Vamos a darle clic clic para que quede pequeño. Ahí está. Bueno, este de acá lo vamos a vamos a esta parte de acá la vamos a bajar un poquito más. Ahí. Tanto este como este en la parte de organizar y en la parte que tiene que ver con el tamaño. Le vamos a decir que se ajusta al más ancho para que queden iguales y que se ajusta al más corto para que quede así. Entonces, ahora esto lo vamos a pegar un poquito más ahí. Listo, ya está. Pero todavía aquí falta alinear a la izquierda. ¿Listo? Bueno, ahora, esto como tal puede llegar a contar que tiene el contexto un poquito grande, entonces lo damos un poco más amplio, porque a veces de pronto dice traslado de artículos de entre sucursales de la misma empresa o de la misma actividad económica, entonces para que quepa todo el contexto, pues ahí va. Esto de acá se centra. Bien, listo, fecha de remisión. NIT, cliente, ahí están todos los datos del cliente. Motivo de la remisión. Bueno, ahora bien, la parte que sigue acá es, dice número del pedido y dice valor, remisión final, valor de esto. Entonces, todos estos elementos aquí como tal. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a subir. Ahí. Esto de acá también lo vamos a tratar de correr un poco más a la derecha y lo vamos a subir un poco más. Vamos a dejarlo hacia el tope ahí para que quede mejor así. Esto
Lo vamos a subir acá. Ahí está. Bueno, yo pido excusas por allá que se escuchaba como un sonido de fondo. Carambas, qué detallito ahí tan maluco. Pero bueno. Bueno, listo. Hasta ahí. Entonces, ahora viene la parte siguiente. Estos botones que dicen aquí actualizar, imprimir, todo esto, esto se elimina. Esto no se necesita acá. ¿Listo? Ahora bien, acá dice datos transporte y acá dice datos del este. Entonces, esta información que está aquí, ¿sí? Acá vamos a cerrar esto un poquito más acá. Entonces, miremos si podemos cerrarlo ahí. Efectivamente, podemos cerrarlo acá. Vamos a dejarlo así, la mitad. Ahí está. Entonces, en lo que corresponde al dato de la unidad de transporte, vemos que podemos aquí cerrar esto bastante. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desagrupar este elemento. Para eso nos vamos a organizar. Le decimos aquí tamaño y espacio y le decimos aquí desagrupar para que se desagrupe el objeto. Esto que está acá, entonces lo vamos a echar hacia la izquierda. Ahí. Esto que está acá lo vamos a reducir un poquito más. Ahí. Listo. Y esto aquí, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar todo esto que está acá. Vamos aquí a moverlo a la derecha y vamos a dejarlo justamente pegado acá, a esta altura, ¿no es cierto? A esta altura. Ahora este que está acá también lo vamos a bajar un poco más para que quede a la altura del otro. Ok. Esto acá lo vamos a reducir un poquito más. Ahí. Está perfecto. Bueno, esto que está acá, entonces lo vamos a mover un poco más para abajo. Ahí. Este lo sacamos un poquito más para arriba. Uy. Bueno, por ahora ahí, este acá lo vamos a bajar un poco más. Ahí está bien. Este lo bajamos un poquito más acá. Lo vamos a achicar un poco más acá. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ahí montarlo. Listo. Ya está. Bueno, yo pienso que ya ella quedó mejor. Bueno, entonces ya contamos con ese detalle ahí. Bueno. Entonces, mire cómo hasta aquí donde estamos hemos avanzado bastante porque mire, ya tenemos acá el número del REN. Tenemos los detalles aquí pertinentes. Entonces, aquí lo que vamos a contar es que en cuanto a los datos del cliente, ¿sí? Encontramos que acá esto de pronto va a salir en blanco porque pues solamente está tomando lectura esto acá, pero tal vez lo que está aquí no lo va a tomar, ¿sí? Aunque claro está que si nosotros estamos acá, por ejemplo, yo tengo acá un objeto, ¿no es cierto? Ahí tengo un objeto, lo voy a tomar acá, voy a tomar la lectura. Ese objeto dice ahí bien clarito, dice texto NBCL, ¿no? Ok, entonces acá este está tomando la lectura de la consulta del cliente como tal. Vamos aquí a activar el origen de la fila, ahí lo vemos, ahí están los datos, 1, 2, 3, ¿correcto? Perfecto. Entonces, por el evento, pues cuando simplemente este dato, ¿sí? Eh,
Cuanto a este dato, por ejemplo, lo tenemos acá. No, acá lo que nos toca hacer es algo especial. Bueno, tenemos los datos de información, que es lo más importante ahí. Pero lo que tenemos que hacer aquí especial es construir una consulta en la que vamos a tener presente la información de este lado que está acá para poderlo llamar, ¿no? De lo contrario, no va a funcionar de otra manera. Entonces, tenemos que crear la consulta. Hasta ahí donde vamos. Aquí en este espacio vamos a montar el informe. Listo. Y acá en el pie de página, pues ponemos otras cosas específicas que se necesiten y en el informe también igualmente, si la hay que hacer. Por ahora aquí vamos a cerrarlo. Bueno, entonces, hasta aquí que tenemos ya. Tenemos una buena parte del informe, una buena parte del informe. Entonces vamos a grabarlo hasta ahí donde estamos. Vamos a grabar. Clic derecho, guardar. Entonces, de acá, este formulario acá lo cerramos. Y este de acá vamos a dejarlo, vamos a cerrarlo un momento y vamos a remitirnos a crear la consulta para el caso de el informe. Entonces, para crear la consulta del caso del informe, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a decirle acá crear y vamos acá al diseño de la consulta. Entonces, la primera cosa que nosotros necesitamos acá es disparar una tabla que se llama MMGA REM PR General. Eso lo necesitamos. Necesitamos una consulta que tiene que ver con la consulta del cliente, que es esta que se llama CS, consulta de Mega CTZCL. Bueno, ya les demostraré para qué es. Entonces acá necesitamos el REN, el FEC, el ID, pero del ID como tal, vamos a conectarlo con el cliente aquí, por ejemplo, el ID con este de acá, con el propósito de que entre el nombre, la dirección y el móvil. ¿Sí? Es decir, así se verá acá. Mira, ahí están los datos, ¿correcto? Bueno. Bueno, seguimos después con otras cosas como son, por ejemplo, el lugar de la entrega. ¿Sí? Entonces viene enseguida acá. Ahí vamos bajando. Listo. Oh, bueno, ahí va. Entonces, necesitamos acá el transportista. El lugar de la entrega. El detalle. Lugar de la entrega. Detalle. Seguimos con los datos del vehículo. La placa, la licencia del conductor. Seguimos con la parte del pedido, valor de la mercancía que se despacha y la cantidad de ítems de esa remisión. Y necesitamos el motivo de. Ah, bueno, la otra es que necesitamos acá la descripción del motivo de la remisión. Acá. Entonces, ahí contamos con todos los elementos. Ahí están todos los elementos que se necesitan. Bueno. Como ya está todo eso ahí montado, todo, entonces se guarda la información. Entonces le decimos acá clic derecho, guardar. ¿Cómo le llamamos a esto? Entonces le llamamos así. CS, pero como esto es parte de un informe, entonces le ponemos así. La R, la C, la S, espacio, Megarem, FINB.
porque es la ficha individual. Bueno, entonces salimos de ahí. Entonces ya queda esta parte grabada. Entonces, como ya queda grabada, entonces clic derecho, guardar, clic derecho y cerrar. Ahora bien, vamos a regresar nuevamente a nuestro reporte, clic derecho, vista diseño. Entonces acá lo que hacemos es simplemente que acá en este punto del origen del registro, vamos a la hoja de propiedades y en datos, entonces acá lo que hacemos es simplemente mencionar el nombre de la consulta. En este caso, RCS, Mega REM FinBin. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, como ya tenemos eso ya montado, entonces ahora sí, acá, para este concepto que está aquí, lo que hacemos es cargar el origen del control. Entonces acá va el cliente, acá va la dirección 1, acá va el móvil, ¿sí? Bueno, de más ya pues están todos los elementos, ok. Entonces está la fecha, está el ID del cliente, está el transportista, lugar, entrega, detalle, vehículo, placa, licencia de conducción, valor de la mercancía, ¿sí? Y aquí el valor de la mercancía, pues miramos acá en el formato, como está, dice moneda, perfecto. Está todo esto. Entonces yo creo que ya con esta partecita aquí ya tenemos casi todo. Casi todo. Ahora viene la parte interesante, pero me he extendido un poquito aquí en este concepto, entonces hasta aquí donde está voy a cerrar el video y los invito a que vean la próxima entrega donde vamos a ajustar el subinforme. ¿Listo? Bueno, entonces voy aquí a grabar, guardo y cierro, salgo de acá y les invito formalmente a ver el próximo video que está correspondiente al proyecto establecimiento comercial. Bueno, les habló Sandra Liliana Yaya Wilches. Quedo agradecida con sus comentarios, con su like, con la suscripción, con la invitación que ustedes le hagan a las cantidades de personas que quieran estar con las ganas de aprender esto, con las ganas de aprender este arte. Entonces, vale que ustedes den el pie y la iniciativa para invitar, referenciando el nombre de InfoYayaTech, esta escuela que está siempre abierta las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año, y disponible ahí para que ustedes puedan aprender. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.